por favor. Sí, voy a comenzar. No traigo una presentación, pero quiero exponerlo de una manera así, hablando. Y gracias por la invitación, maestro, y gracias a todos, ¿no? Miren, las heridas por proyectil de arma de fuego, pues hace relativamente algunos años no presentaban el problema de salud pública que ahora es. Y esto deriva prácticamente de la inseguridad que presentamos en todo el país. Antes, aquí en la región de Zamora, las heridas por proyectil de arma de fuego eran de bajo calibre, eran heridas por proyectil de arma de fuego de baja velocidad. La máxima arma que traía una persona aquí en Zamora, cuando mucho, era una 9 milímetros. Y lo que más se utilizaba y las lesiones que empezamos a ver aquí con mucha frecuencia eran las lesiones por carabina de taco, de cazadores, de gente que se dedicaba a la cacería. Y entonces, pues esto se ha despertado y se ha desbordado en los últimos años hasta ver lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y prácticamente lo que les quiero comentar o que les quiero platicar es un preámbulo a lo que mi compadre Gerardo Cristian, y con toda la experiencia que tiene, pues estaremos, nos hará una presentación de todo lo que estamos viviendo realmente ahorita, que ya son puras heridas por proyectil de arma de fuego de alta velocidad. Sería muy importante que entendiéramos una cosa antes de hablar y de presentar unas radiografías con múltiples fracturas, con múltiples fragmentos y lesiones muy aparatosas. Hablar de balística, y hablar de balística, pues pienso que sería muy importante tener todo un curso, porque hay libros, hay muchos cursos incluso, de todo lo que son heridas por proyectil de arma de fuego, y todas generalmente son tendientes a presentar las heridas por proyectil de arma de fuego de alta velocidad. Incluso con al doctor Ruiz Martínez, lo invité a Zamora para que en una sesión de la Sociedad Médica de Zamora diera una presentación de las heridas por proyectil de arma de fuego y nos hizo una brillante exposición. Y bueno, para empezar, pues yo quisiera primeramente definir lo que son los proyectiles o las heridas por proyectil de arma de fuego de baja velocidad. Y se determina que las armas de fuego de baja velocidad son aquellas que se desplazan a menos de 300 metros por segundo, ¿sí? Y que tienen un comportamiento pues mucho, muy diferente a las heridas por proyectil de arma de fuego de alta velocidad que superan esta velocidad. Pero también hay que hablar de los calibres. Hay también armas de pequeño calibre y armas de alto calibre. De menor calibre serían las de menos de 0.6 de 15 milímetros. Y estamos hablando que las heridas por proyectil de arma de fuego de baja velocidad, estamos hablando 22, 25, 9 milímetros, incluso la de 45, que es ya reglamentaria y de uso exclusivo del ejército, ¿no? Y entonces también habría que hablar de balística, y hablar de balística pues es también todo un tema muy amplio y muy complejo, ya que es la ciencia que estudia el desplazamiento de los proyectiles, ¿sí? Desde que sale del arma de fuego hasta que llega a su objetivo. Bueno, pues entonces hay otra rama de la balística, que es la interna, que es la que estudia el mecanismo de los proyectiles dentro del arma de fuego, y la externa, que es la que estudia desde que sale el proyectil de arma de fuego hasta que el proyectil llega a su objetivo. Y bueno, también hablaremos entonces, tendremos que hablar de balística terminal, y que esto produce, está derivado por los efectos o la actividad que tiene el proyectil dentro de los tejidos, ¿sí? Y el daño que produce. El daño tisular se da por mecanismos directos y por mecanismos indirectos. Esto que estoy mencionando es importante para que podamos entender cuando nos llega un paciente con heridas por proyectil de arma de fuego, de qué magnitud puede ser la lesión. Las directas, pues es la laceración y el corte que va haciendo la línea de choque atrás del proyectil. La directa es la que está dada por el proyectil en sí, y la indirecta es la que está dada por la onda de choque y el proyectil que va detrás de la onda de choque. Entonces tenemos que hay heridas penetrantes y hay heridas perforantes. Los proyectiles de baja velocidad generalmente producen un orificio de entrada pequeño y un orificio de salida más o menos igual. Entonces las heridas por proyectil de baja velocidad son las que nos pueden dar heridas penetrantes, ¿sí? O heridas perforantes. Quiero decir que una herida penetrante es la cuando el proyectil de arma de fuego penetra y se queda dentro. Y una herida perforante es la que nosotros llamamos que tiene orificio de entrada y que tiene un orificio de salida. La magnitud de la lesión, esto es bien importante que lo tomemos en cuenta para cuando vamos a tratar a un paciente con una herida por proyectil de arma de fuego. La magnitud de la lesión
está dada por el peso, por la masa del proyectil y por la velocidad del mismo. El arrastre, la resistencia del tejido, ¿sí? El coeficiente de arrastre. Y entonces aquí entran conceptos que tendríamos que hablar para que nos quedara muy claro cómo es el yaw, cómo es la nutación, cómo es la precisión y cómo es el tumbling de los proyectiles. Esto es importante que nosotros lo entendamos, porque esto nos va a dar la fuerza tensil y la energía cinética que se libera por el TIL dentro de los tejidos, y no es lo mismo un tejido macizo, llámese hígado, llámese vaso, llámese hueso, a partes blandas. Y entonces, las heridas por proyectil de arma de fuego de baja velocidad, pues difieren en magnitud y en clase, y esto nos va a dar una opción para el tratamiento. Hablar de la onda de choque, pues es más rápido que el proyectil que precede la acción, o sea, la onda de choque va delante del proyectil y va quemando, va lesionando los tejidos periféricos de donde va el proyectil. Entonces, es una lesión, por así decirlo, indirecta, ¿sí? Y esto es lo que se llama o se forma lo que se llama una cavitación. Una cavitación es la lesión alrededor de donde el tejido, de donde el proyectil va lesionando los tejidos. Generalmente, los proyectiles de baja velocidad no destruyen tanto como lo hacen los proyectiles de alta velocidad. Me da cierta preocupación cuando luego suben una radiografía a los chats y dicen, ¿qué le haces? Y muestran únicamente el hueso. En los proyectiles de baja velocidad veremos fracturas no tan complicadas, incluso veremos la deformidad del proyectil cuando chocó contra el hueso, ¿sí? Pero esto es importante. Y la otra situación es que me voy a permitir hablar un poquito, que es importantísimo el conocimiento de la anatomía. En primer lugar, cuando nos llega un herido por proyectil de arma de fuego, es importantísimo mencionar o determinar, diagnosticar cuántas heridas tiene. Si tiene un orificio de entrada, si tiene un orificio de salida. Las características del orificio de entrada, las características del orificio de salida. Y, obviamente, empezar el tratamiento del paciente de una manera sistémica, aplicando a TLS, vía aérea permeable, circulación, signos vitales, etc. Valorar en qué sitio anatómico están las lesiones por proyectil de arma de fuego. Si es en cráneo, y entonces empezamos a hacer el diagnóstico y empezamos a establecer el tratamiento que multidisciplinario por lo general. Cuando son heridas en abdomen, entra el cirujano forzosamente. Cuando son heridas en cráneo, entra definitivamente y tenemos que llamar al neurocirujano. Y tenemos que determinar, antes de empezar a actuar los ortopedistas o los traumatólogos, a determinar qué lesiones a tejidos periféricos se presentaron. Llámese lesiones vasculares, llámese lesiones nerviosas. Y entonces, aquí es donde yo admiro mucho los consejos que nos daba Benjamín Torres, y no recuerdo ahorita el nombre del maestro que teníamos, el miembro torácico, expertos en anatomía egresados del Politécnico Nacional, que siempre nos exigían en las técnicas quirúrgicas que supiéramos perfectamente la anatomía. Habrá lesiones a hueso que el paciente tenga problemas circulatorios o tenga problemas neurológicos. Entonces, determinar exactamente dónde pudiera o qué tejido se pudiera lesionar con los proyectiles de arma de fuego. Yo me le mencionaba a Gerardo Cristiani, y esto es, lo digo nada más como preámbulo porque él tiene más experiencia que yo, él estuvo directamente en el manejo de los pacientes multilesionados por proyectiles de arma de fuego. No es lo mismo, y habría que hablar de otro tema muy en particular, cuando son lesiones, por ejemplo, en mano. Cuando son lesiones en mano, y hablando de proyectil de baja velocidad, pues las lesiones generalmente son muy desastrosas y las complicaciones que nos dejan pues son muy interesantes. Las lesiones articulares es otro tema a tratar también muy importante y muy complejo, porque generalmente van a dejar secuelas también mucho, muy importantes. Las lesiones en el cartílago de crecimiento también son muy importantes. Entonces, establecer ahorita, presentar radiografías y empezar a mencionar que qué le haríamos a X radiografía no es lo correcto. Yo pienso que debemos pensar en todas las lesiones aledañas, en las heridas por proyectil de arma de fuego. Las de baja velocidad, a menos que se toquen órganos vitales, llámese corazón, pulmón, cráneo, son las que pudieran poner en peligro la vida, pero las de baja velocidad pueden poner en peligro, en riesgo, la función o la extremidad per se. Y entonces, es importante en todos los heridos por proyectil de arma de fuego el manejo multidisciplinario.
Y aquí es donde generalmente nosotros hacemos un llamado o hacemos un equipo quirúrgico para que entre el vascular, para que entre el cirujano plástico, ¿sí? O entre el traumatólogo, incluso para el manejo sistémico, pues ya sea que esté el internista o el pediatra en su caso, ¿no? Y un tema mucho más complejo todavía son las heridas por puntillas de arma de fuego en mujeres embarazadas. Hemos tenido aquí varios casos y obviamente que con resultados pues desastrosos, ¿no? Entonces, yo quisiera, no tengo ahorita en una presentación en la cual pudiera presentarles muchos casos clínicos, hemos tenido muchos pacientes, pero desafortunadamente tuvimos un evento reciente en el cual nos tuvimos que preparar para atender varios pacientes en un enfrentamiento que tuvimos aquí en Michoacán y que estuvo muy serio. Y bueno, pues prácticamente, maestro, yo quisiera con esto dar la palabra a Gerardo Cristiani, pues para que nos haga la presentación de los casos, ¿no? Gracias, Montañez.